Olé. ¿Qué les pareció esa música? Bueno, verán que tiene mucho que ver con esta hermosísima familia que tengo aquí en este día. Un saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente en sus hogares, en su radio, Radio Católica Mundial, en el Internet, en tantas formas en que tenemos hoy día, pues a la iglesia reunida en torno aquí a EWTN, Nuestra Fe en Vivo. Antes de que presente yo a la familia Holguín, ya le dije el nombre, vamos a ponernos en las manos del Señor. Y como quiero que todos ustedes oren, no solamente nosotros, sino ustedes, donde quiera que se encuentren, vamos a hacer esa oración que Jesús nos enseñó y que espero que todos conocemos. ¿Oramos? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ahora sí podemos principiar. Creo que en estos ya casi 20 años de Nuestra Fe en Vivo, nunca había tenido yo en Nuestra Fe a una familia tan numerosa como tengo la fortuna de en este día tener. La familia Holguín Messina. La familia Holguín Messina nos vienen a visitar desde Asturias, más concretamente desde Pravia, y más concretamente es el hermoso lugar que se llama Los Cabos. Los Cabos, que si no han estado, no han visitado un pedacito de cielo que Dios ha puesto allá en el sitio donde la familia viven. Vamos a hablar qué hacen allá, ¿verdad? Pero no son asturianos, así que asturianos, si estaban muy contentos pensando que aquí tengo a 6 asturianos, no. Ellos no son de origen asturiano, pero por eso antes de presentar a los chicos y a las chicas, y ahora voy a hablar muy tipo español, porque estamos aquí con ellos, quiero empezar por papá y mamá, Iván y Valeria. Papás y mamás, cuéntenos un poquito de la familia Holguín. Bueno, en primer lugar, hay que decir que somos chilenos, españoles de adopción desde hace más de 30 años que estamos en España. Primero en Barcelona, 20 años, y luego en Asturias, 10. El acento chileno como que ya se te quedó por ahí un poco, ¿eh? Bueno, hay un problema de cuando uno ama la lengua, claro. Al cabo de un tiempo tiene la impresión de estar hablando con faltas de ortografía y eso es insoportable. Y entonces ahora pues lo he ido adquiriendo casi imperceptiblemente. Claro, claro. Lo que pasa es que me siento raro hablando de las dos maneras. La gente sabe, yo soy mexicano y a mí nadie cree que por mi acento yo soy mexicano. Así que hay veces que el acento no nos delata, ¿verdad? Claro. Pero bueno, entonces, chilenos y hace muchos años radicados en España. En España, sí. Uh-huh. Bueno, pues esto de la lengua es muy, explicable, porque no es que uno aborrezca su tierra natal, ni su forma de hablar, ni su cultura. No tiene nada que ver con eso. El amor continúa exactamente igual, el aprecio y la nostalgia por la tierra continúa igual, pero es solo ese problema del amor al lenguaje, ¿no? ¿Dónde os conocéis? ¿Dónde es que conoces a esta hermosa esposa que Dios te ha dado? ¿Por cuántos años de casados, para empezar por ahí? Pues 34, yo diría. 34. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿34? Sí, bueno, sí. Nos casamos el año 78. Ocho. Saca tú la cuenta, porque yo... Oh, 78, no... entonces 36 casi. Bueno, hace 30 y pico años, aquí está el fruto de ese matrimonio, así que vamos a hablar un poco con el fruto, porque primero fue la gallina y después el huevo, los huevitos que están acá. Y entonces, ¿os conocéis en Chile? Y ¿cuál es la razón por la que salís de esa tierra tan hermosa que queremos tanto, Chile, para emigrar a otra tierra que queremos mucho, que es España? Esa historia da para un programa entero, Pepe. Pero así poniendo algunas pinceladas. Bueno, la historia, hay que decirlo, comenzó por una desobediencia al Señor. Yo tenía claro que el Señor me pedía que no saliera de Chile. Y en un momento dado, que mi fe no era suficientemente fuerte,
Pues yo dije, mira, señor, te esperas un momentito que yo voy a ir a España y voy a volver prontito. Luego te hago caso, pero... Sí, sí, y voy a volver prontito, ¿eh? hace 30 años. Uh-huh. Bueno, pues eso fue. Empezó por una... pero esto es muy largo de contar. Lo estoy contando en un libro porque todo el mundo me pide que lo escriba. ¿Lo estás escribiendo o ya está? Lo estoy escribiendo porque realmente se ve la mano del Señor como te reconduce, como va Él, pues a pesar de tus infidelidades, te va reconduciendo y te va haciendo una historia, ¿no? Uh-huh. Que, en la cual pues uno reconoce que es la mejor, porque es la historia que le ha diseñado el Señor. Y bueno, pues ya pronto saldrá el libro. Pero sabes una cosa, yo le doy gracias a Dios por esa desobediencia tuya. Porque gracias a esa desobediencia, hoy día tenemos esa bendición en la iglesia con lo que Dios ha hecho con vosotros y con esta familia Holguín. Así que dentro de la desobediencia, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos, ¿verdad? Eso es, ajá. Así es. Yo diría que eso gracias a la fidelidad de la Virgen María. Uh-huh. Sí, porque... Iván salió de Chile después de haber hecho una alianza de amor con la Virgen María que se hace en el movimiento de Schoenstatt y que es como una renovación de las promesas bautismales bajo la protección de María. Claro. Cuando tú la haces, escribes uh-huh. Una sí, cartita sí, lo pones, a la Virgen. Claro. Uh-huh. Y nosotros habíamos puesto, le habíamos pedido expresamente a la Virgen en esa carta. Yo renovaba la mía, él la hacía, la suya por primera vez, y le había puesto que nos permitiera trabajar en la evangelización de la cultura. Uh-huh. Pero después me puse así un poco más, y le dije, radical. No, dile que no nos deje trabajar en otra cosa que no sea la evangelización de la cultura. Yo dije, esto es muy fuerte, pensé para mí, ¿no? Esto es muy fuerte, pedir eso a la Virgen. Pero bueno, igual nos consigue un trabajo mejor, en fin. En ese tiempo trabajábamos en televisión sí. chilena, con muñecos con títeres. Y en Chile, sí, estamos sí. aún hablando de Chile. Sí, sí. Okay. Y pusimos eso y solemnemente hicimos ella su renovación de la alianza y yo hice la mía por primera vez. Y ocurrió que exactamente al otro día, sin que hubiera ninguna muestra, ninguna sospecha, ninguna señal que nos permitiera sospechar de lo que iba a ocurrir, pues exactamente al otro día nos llamaron de la gerencia para decirnos que prescindían de nuestros servicios. Anda, les cortó, sí. O sea que eso vino, primero te corto aquí que para que quedes completamente en mis manos y después te llevo a donde yo quiero. Sí, sí, pero fue una, digamos, una muestra impresionante de que ella se toma muy en serio las promesas, ¿no? Claro. Que no es cualquier cosa decir, oye, te prometo esto, no, se lo toma en serio. Y por eso dice la palabra de Dios que no te apresures en hacer promesas a Dios, ¿verdad? Creo claro. que esa es una gran sabiduría. Sí, uh-huh. Pero bueno, cuando uno no tiene una fe muy sólida, esta toma de palabra puede resultar un poco fuerte y un poco causa de miedo, de susto. Pero con el tiempo, con la perspectiva, ¿no? del tiempo, se puede ver que en realidad fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya en aquel tiempo, todavía estábamos en Chile, ¿ya teníais los cuatro retoños o todavía no estaba ninguno de estos jovencitos que tenemos aquí con nosotros? De eso me acuerdo, estaba exactamente embarazada de José, del tercero. ¿Sí? Sí. ¿Estabas embarazada cuando todo esto ocurre? Sí. ¿De José? Sí, sí. ¡Ay, José! Muy bien. Muy bien. No fue mi culpa. No, eso te lo podemos decir. No, la culpa tú no la tuviste. Tú fuiste el fruto de la culpa, por decirlo así. Kevin, entonces marcháis para España. Sí. Y por lo que he oído ya, el primer sitio es Cataluña, Barcelona, ¿verdad? Sí. Ah, para esto ya la gente, déjenme solamente, creo que es obvio, los conoce la gente muchísimo. Ustedes lo conocen, la casita sobre la roca, que tanto éxito y que tanta gente nos dice que le gusta tantísimo.
Esta es la familia que trabaja en la casita sobre la roca, por si no los habían identificado. O sea que ahora lo que estamos hablando es quién está atrás de los muñecos, las voces, en fin, todo lo que tanto gozamos con la casita. Ya trabajabais con muñecos en ese tiempo, sí, en Chile. Sí. ¿Y vais para España con la misma, digamos, la misma, el mismo sentido de trabajar con la mímica, con los muñecos, etcétera? No. ¿No? No, yo... Nosotros habíamos ofrecido a la Virgen, a la Mater, como la llamamos en Schoenstatt, habíamos ofrecido nuestro trabajo profesional, que consistía en títeres para televisión. Pero cuando yo me vine a España, pues no quería saber nada más con títeres. O sea, que no solamente los desobedeciste, sino que aparte los títeres los querías meter en un baúl. No tienen estatus. Oiga, chico, Mira nada más cómo Dios utiliza. Humildemente hay que reconocerlo. Ajá. Y me reconduzco de una manera tan increíble que, bueno, solo se puede contar en un libro, que es lo que estoy haciendo ahora. Así que esperen a ese libro. Porque hay muchísimo. Yo conozco un poco más de la historia, sé que sería largo. Vamos a ir hablando un poquito de vosotros dos. Pero ya que mencionaste a José. A ver, José. Dime. De estos cuatro retoños de la familia Holguín, ¿en qué orden tú estás de nacimiento? Bueno, de importancia el primero. De humildad, el premio mayor. Y de edad el tercero. A la tercera va la vencida, entonces pues... Ajá. Todo salió bien. vamos a hablar un poco de José. Pero aquí les tengo algo que para mí, y esto lo digo ahora muy en serio, fue una bendición de Dios. Hace unos meses, en septiembre, estar en casa de la familia Holguín y en torno a una mesa, compartiendo una taza de café, unos pastelitos, empezar a compartir un poco de sus vidas. Y escuché algo que me cautivó, que es... la armonía, las voces, la inspiración que Dios ha concedido a la familia Holguín y que quizá ustedes no lo han captado en la casita, me parece a mí, como lo van a captar esta tarde. José, dime. Yo sé que lo que vamos a escuchar, tengo entendido, Jaime es aquí como el que nos ve y nos va controlando, porque él es muy metódico, él es el que lleva aquí esa verdad, así como el barómetro de por acá. Tengo entendido que todo lo que vamos a escuchar son composiciones vuestras. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Hay una composición de cada uno de nosotros. Ah, ¿de cada uno? Sí. Esta es la de cada uno. Sí. O sea que no hay aquí un Vivaldi, que es el que compone todo. No, todos tienen... Bueno, el Vivaldi es Jaime. Jaime es el... Jaime es compositor por excelencia. Resulta que... Bueno, ¿qué? No sé si vamos a sacar. Resulta que yo me he dedicado a componer música desde antes que el resto. Aunque María compuso una canción cuando era muy niña, al ángel de la guarda. Pero, no sé, siempre como que se me ha dado a mí más... Sí, el talento o lo... No me refiero al talento, me refiero al que se me ha empujado más a componer. Bueno. Y bueno, pues también es porque me dediqué a eso por gusto. Y el resto, pues un poco también le ha cogido el gusto a componer y... Por esa razón soy más bien el que se encarga de arreglar el las capataz canciones. Del grupo. Me encargo de arreglar las canciones. Y lo hace muy bien. Pero a ver, vamos con José, el tercero en la escala de los Holguín. Tengo el título aquí de algo que creo que nos vas a compartir, que es tuyo, que me encanta, y tú nos vas a decir el por qué, pero la letra es muy sugestiva, mi amigo. ¿Esa me la compusiste a mí? Bueno, porque ya somos más que amigos, ¿verdad? Ya nos queremos mucho. Pero, a ver, cuéntanos de mi amigo. Bueno, pues esta canción, después de una experiencia, ¿no? de años, ¿no? de relación con Jesús, de oración y de... Pues como tiene cualquier cristiano, pues este... Espérame, te detengo ahí, porque yo soy súper preguntón. Pregunta. Después de años de una experiencia con Jesús, ¿a qué edad tú tienes tu experiencia con Jesús, José? Bueno, la verdad es que al nacer en una familia cristiana, en principio uno no está muy, muy despierto, ¿no? No es como cuando uno se convierte de golpe o cuando uno se acerca a la fe y la descubre por sí solo, o el Señor se muestra a uno sin haberle conocido antes. En mi caso, pues Jesús está siempre en mi vida, pero a partir de ciertos momentos clave, como supongo que en todo cristiano,
como que Jesús pues se va mostrando, se va mostrando en momentos de mucha necesidad de tenerle cerca para recibir consuelo, en momentos de alegría, ¿no? Para agradecerle, pues aparte de que te das cuenta de que siempre está ahí, pues bueno, captas más esa realidad de esa relación diaria, como lo sé que la tenéis de la familia Holguín. Y este canto, mi amigo, ¿cuál es su inspiración? Pues bueno, esta canción habla un poco de la relación con él, ¿verdad? De que él es pues el mejor amigo, el que te va a hacer más feliz, el que me ha hecho más feliz en mi experiencia, ¿no? Porque Jesús es humano, completamente humano, completamente hombre. Y bueno, pues mientras que muchos amigos pueden fallar o pueden ser, pues eso, quizá demasiado humanos en el sentido de débiles o de tal, Jesús es perfecto. Entonces, realmente siempre que te acerques a Él vas a recibir millones de gracias y de bendiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues... Este canto es a tu amigo Jesús. Este canto es a Jesús, mi mejor amigo, al que yo muchas veces le fallo, pero que él siempre es fiel, ¿no? Bueno, pues vamos con mi amigo. Vamos allá. Amigos que me hicieron sonreír, sin duda el más bueno ha sido tú. Me hiciste suspirar, reír hasta llorar, me diste abrazos largos de tu paz. Amigos son aquellos que tras ver tu corazón te cuentan que no hay nadie como tú. Y fui como el cristal, con tus ojos de amor. Hay tiempo y queda tanto por contar. Na 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 na. Pensar que yo hice daño a mi amigo hasta llorar, saber que le he partido el corazón. Después me has perdonado, no existe amor igual, me sanas con caricias de tu amor. Na 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 la 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 la. La 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 la. Ustedes están descubriendo lo que yo descubrí en septiembre allá en Los Cabos, ¿verdad? Y es la unidad que hay en la familia, no solamente en sus relaciones diarias, sino aún en este momento tan hermoso como ha sido el canto, ¿verdad? Porque no solamente cantó José, se han dado cuenta que la familia entera estuvo acompañando a José en una forma tan hermosa, tan bonita. La pregunta es, Iván, ¿ustedes ya habéis cantado anteriormente en televisión como se está haciendo en esta tarde aquí en Nuestra Fe en Vivo? Creo que no. No. O sea que tengo la dicha y el honor de que estoy siendo ese lanzamiento de la familia Holguín en esta faceta tan hermosísima de la música también. Pues sí.
Cantaron en la JMJ. En la, JMJ, sí. En la JMJ, cuando sí. En Madrid, claro. En Madrid. Ajá. Sí. Pero me refiero, como se está haciendo hoy no. Esta es la primera vez. Sí, sí. ¿Ya tienen ustedes un manager? Pues, no, porque sí. Estoy pensando hacer una proposición a la familia Olguín. No, pero qué hermoso, qué hermoso. Y gracias porque ese canto, no solamente el contenido, lo que dices, mi amigo, sino también la música es tan, tan alegre, tan, tan contagiosa, y que yo creo que el que no tenga de amigo a Jesús lo va a pensar, y si yo quiero ese amigo. Si inspira esa alegría, si inspira ese gozo, yo quiero ese amigo. Vamos a volver con papi y mami. Papi y mami, ya están ubicados ustedes en Barcelona. Están, aunque habías dicho que no querías con los muñecos, pero vuelven a los muñecos. Cuéntenos un poquito cómo se empieza a desarrollar. ¿Dónde nace, que quizá la gente nunca lo ha sabido, dónde nace la casita en la roca? ¿Cómo nace la casita en la roca? Es un sueño muy, muy antiguo, muy viejo. Siempre habíamos querido, porque con Valeria siempre surgen los proyectos de lo profundo, ¿no? Me parece que el espíritu sopla a la vez en los dos, al interior del corazón de los dos. Y este proyecto, pues, estuvo forjándose poco a poco, con distintas maneras, porque lo intentamos varias veces y no resultó hasta que llegamos a EWTN. Entonces, este proyecto, la verdad, era un sueño de un monje que vivía en un ambiente medieval, por varias razones. Por varias razones un monje, por varias razones un ambiente medieval, por varias razones un muñeco, o varios muñecos. Y lo empezamos a soñar hasta que empezó a cuajar poco a poco. Y bueno, pues Valeria puede decir más sobre esto, porque hay tanto que decir sobre esto que no sé por dónde empezar. Tú vas a tener que escribir dos libros, entonces, pero ya veo que el primer tomo ya se nos está quedando corto. Vas a tener que ser como una como la Enciclopedia Británica, varios tomos. Sí. Valeria, ¿cómo es que entonces viene esta idea de la casita en la roca? Sí. En primer lugar, el título, el nombre, ¿qué tiene que ver? La casita en la roca. Por la casa sobre la roca que Jesús. La famosa parábola, sí, la parábola. Las dos casas. Sí. Me imaginé, no tenía nada que ver con una roca del mundo, sino la roca que es Cristo. Sí, ajá. Eso es. Uh-huh. ¿Y cuál era la imagen que tenías, Valeria? ¿Cuál era el sueño del cual habla Iván? El sueño, bueno, yo creo que ya casi lo dijiste, pero era poder atraer a los niños. Uh-huh. Y nuestro paso por barrio Sesame Street, acá en uh-huh. Trabajando en Televisión Española, nos dio las herramientas para poder hacer... Ah, eso no lo sabía. Ustedes sí. Tuvieron relación con Sesame Street, sí, la famosa sí. serie... Sí, trabajamos 5 años. Ah, ¿eso en Barcelona o en Madrid? En Barcelona. En Barcelona. Sí. Ah, qué bien. Uh-huh. Y nos sirvió muchísimo. Yo creo que completó nuestra formación, que había sido antes en publicidad en Barcelona. Trabajamos en una película de dibujos animados. Bueno, la vida, o sea, el señor, la mater, no fue... En el libro. Sí. Yo creo que la gente se estará preguntando, bueno, ¿cómo es esto? De que ellos piden que no les deje trabajar en nada que no sea evangelizador. Los echan del trabajo y ahora aparecen trabajando en cosas que no son evangelizadoras. A ver, ¿cómo se come esto, no? Pues simplemente porque no estábamos suficientemente preparados para hacer algo del nivel... Que queremos hacer ahora. Y entonces nos permitió, evidentemente, pasar por proyectos de nivel internacional, en fin, donde pudimos aprender, nos pudimos preparar, ¿no? Es uh-huh. decir, Sesame Street o otros proyectos que desarrollamos junto a equipos muy numerosos de personas, nos permitieron, pues... aprender. Nosotros claro. estábamos mirando por claro. aquí y por allá, empezábamos a veces en trabajos muy, muy elementales y luego íbamos ascendiendo y conociendo todos los niveles uh-huh. y acabábamos preparados. Y cuando ya estábamos preparados, entonces fuera, ¡pum!, tú fuera. Bueno. Y de unas maneras increíbles que yo sí. creo que vale la pena contar porque... Estas cosas son importantes. Cuando ya la Virgen quería decirnos, pues,
ya estáis preparados. Ahora, a evangelizar, ocurría lo siguiente. Habíamos ascendido todos los niveles, estábamos de jefe de departamento, de no sé qué, y viviendo la mar de bien y disfrutando, ¿no?, de un buen sueldo y de un buen prestigio dentro de la empresa y tal. Y de pronto viene el jefe y te dice, oye, tú eres el único que puede resolverme esto. Y te plantifica delante un proyecto sobre anticonceptivos. Oh, ya sé. Pero de una manera, además, bastante grosera, ¿no? Es decir, que tú veías eso y tú decías, señor, ¿por qué me haces esto? Ahora que estoy tan bien. Y yo no puedo decir que sí a esto. Claro. Porque sería romper... Claudicar con toda tu fe y tus valores y tus principios. Y entonces, para asombro absoluto del jefe, yo tenía que decirle, oye, perdóname, pero este trabajo yo no lo puedo hacer. Te voy a detener ahí. Ahí nos vamos a volver a este punto. Como las telenovelas, ¿verdad? Cuando llega un momento se cambia. Pero ahora quiero venir con la jovencita del grupo. La pequeña. Vale. Así te dicen. Vale. Vale, yo te conozco ahora un poquitín de ese rato tan hermoso que pasamos allá en tu casa. Yo te quiero pedir, y vamos a hablar después, pero primero yo te quiero pedir de ese canto que creo que este es tuyo. Sí. Hoy he visto. Vamos a hacerlo ahora a la inversa. ¿Por qué no nos lo cantas y luego hablamos de dónde vino este canto? ¿Te parece? Vale, aunque a lo mejor no se entiende si no lo explico. Vámonos con Hoy te he visto. ¿Les parece? Venga. Bueno, a ver... Hoy he visto a tus amados, aquellos por quienes murió tu hijo. Hoy he visto su soledad, te busca su alma sin saber, sin poder. Hoy he visto la ceguera de un corazón que no sabe por qué luchar. Hoy he visto que les quieres dar la paz que anhelan sin saber, sin poder. Hoy he visto el milagro, esa vida que nace en mi corazón, brisa suave, delicada voz, plenitud que se acerca al saber que es el poderte ver. Buscan esos corazones por ti desde la eternidad, un amor que yo les quiero dar, ser la luz que les muestre el camino, la verdad, que te puedan ver, mi Dios. Me encanta esa sonrisa tuya. Tenemos que ir a unos breves mensajes. ¿Quieren saber de dónde vino Hoy te he visto? Bueno, pues entonces no se le ocurra cambiar de canal, porque se puede usted ir, ya sabe a dónde, ni al refrigerador. Quédese con nosotros, la familia Holguín y yo los esperamos aquí. Volvemos enseguida. ¡Muy requete bien!
leo otra vez, ¿eh? ¿Qué os parece María Bali? ¿Qué os parece esa música con la que hemos entrado? Eso sí es andaluz, ¿verdad? Bueno, Bali, nos habíamos quedado que hoy nos ibas a contar cómo vino esta inspiración de Hoy He Visto. ¿Cuándo, en qué momento captaste esto? Pues venía de hablar con un sacerdote en una parroquia cerca de casa. Y ¿esto fue en Cataluña o en Asturias o en dónde? En Asturias. Ya en Asturias. En Avilés. Ah, sí, en Avilés. Sí, vivíamos en Avilés. Uh-huh. Y entonces, bueno, habíamos hablado sobre la valentía de decir en clase que yo creía, ¿no? Y hablar de Dios. Y venía un poco con esto y pasé por un parque que hay muy cerca de casa en el que se hace botellón. No sé si sabes lo que es botellón. Yo sé, pero si explicas muy brevemente es algo realmente que es no debería suceder. Se lo voy a contar rápidamente. Es algo que acostumbran los chicos españoles, sobre todo en fin de semana, de comprar refrescos y comprar bebidas fuertes, ron, vodka, ginebra, mezclarlo y ponerse unas borracheras espantosas. Es algo realmente triste y ver chicas de 13, 14, 15, chicos, 12, 13, 14, borrachos como cubas, pegando gritos. Es realmente algo que ojalá no lo viéramos, pero es el botellón. Sí. Y bueno, el plan es ese, el plan es emborracharse, ¿no? Y entonces, pues nada, muy cerca de casa, ya llegando a casa, veo a una chica súper bien vestida, bueno, súper mona, pues que se estaba cayendo en el suelo, ¿no? O sea, que estaba ya que no podía ni andar, y a un chico vomitando en un portal, ¿no? Una cosa así muy desagradable. Y entonces eso me tocó, ¿no? En ese momento como que me dolió. No es que nunca hubiera visto a un borracho, no es que no supiera que eso pasaba, ¿no? Pero me dolió mucho en ese momento y tuve la certeza de que haciendo eso lo único que estás buscando en realidad, o sea, haces eso porque estás buscando a Dios, ¿no? Porque estás buscando algo más, estás buscando un momento divertido, un momento, ¿no? Pero no sé, como que tuve la certeza de que eso venía de un vacío, ¿no? De que venía de una búsqueda, en el fondo, súper sincera y del corazón y súper profunda, ¿no? Y entonces llegué a casa y ya está, hice la canción. Uh-huh. Así rápidamente la hice. ¿Y esta canción, la has cantado en público? Bueno, tengo entendido que habéis cantado en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. ¿Esta hoy he visto, la has cantado también en público? En algún testimonio que hemos hecho, pero nunca así. Voy con el capataz del grupo. Jaime, esto se ha grabado y lo tenéis ya grabado, no, este material. Teníamos intención de grabarlo, pero apenas hemos tenido tiempo de ensayarlo. Uh-huh. Hemos tenido tiempo solamente de ensayarlo. Hemos dedicado tiempo que siempre ha sido de producción de la serie. Hemos dedicado un poco de tiempo al día, unas 3 horas quizá al día, para ensayar estas canciones, para poder tocarlas aquí, porque la verdad es que estamos tan llenos de tiempo, nuestro tiempo está tan lleno de lo que es la producción que no de la casita en la roca, claro. Pero tenemos intención de sacar un CD. De hecho, un CD de cada uno y un CD conjunto. Uh-huh. Lo haremos. O sea que otra vez es primicia, hoy he visto aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Bali, por darnos ese regalo. Y sobre todo viniendo de una experiencia, como tú dices, ver esa juventud, que es tan lamentable ver que, como tú dices, quizá en una búsqueda, pero están yendo por el camino completamente equivocado, por el camino que los va a llevar a la destrucción y no a la vida, ¿verdad? Y es que no han visto, y por eso yo vuelvo a felicitar a la Casita en la Roca, porque les quiero dar una noticia. No solamente es popular entre los niños, a mí mucha gente me ha dicho que les encanta ver la Casita en la Roca, y hay muchos adultos que se sientan con los niños, con los nietos o con los hijos, y están gozando el programa. Incluso me han dicho que muchos mensajes que ustedes piensan que solamente están llegando a los niños, están llegando a los que están en mi club de juventud acumulada. También, o sea que estáis evangelizando no solamente a los niños, para que de una vez lo sepáis, estáis evangelizando al mundo con esa producción tan hermosa que Dios os ha inspirado. Volviendo un poquito a papá y mamá, y después vamos ahí. No se me han escapado, María. No creas que ya te escapaste de poderos también contar un poquitín de ti. Entonces ya nace La Casita en la Roca, y esto se hace en asociación con EWTN. Tengo entendido que es una producción que en conjunción con EWTN
¿Y qué años tiene Casita en la Roca de existir? 7 años, yo creo. Sí. 7 años. No, es jovencita, años. La Casita. Sí. Ajá. Y en la Casita participáis toda la familia. Sí. Toda la familia, al completo. La gente lo ha visto en pantalla, pero rápidamente tú me pudieras decir qué hace cada uno así brevemente en la Casita. Rápidamente. A ver, José, mueve el Leopoldo. ¿Quién es Leopoldo? Para que la gente que... La rana. Ah, mi amiga. Sí. Ah, yo tengo esa amiga. Sí, sí, sí. Creo que por ahí hay una fotografía que no sé de dónde apareció, que tengo la rana esa colgada de un hombre por ahí. Así que tú manejas a mi amiga. Sí, a sí. mi amiga. Bueno, Leopoldo es Leopoldo. Mi amigo. Digamos un sapo, así queda... Leopoldo, no, no, sapo no, los sapos son llenos de grano, ¿no? No, dejémoslo como una rana. Un rano. Después... Bueno, José no solo lo mueve, sino que también lo construyó, él lo diseñó, ¿no? Le pone la voz, es decir, todo el personaje es de él. Luego José también hace una serie de otras habilidades, como por ejemplo sombras chinescas, a él le gustan mucho y las hace. Es ayudante de todo lo que pueda nombrarse en una producción de escenografía, carpintero, pintor, electricista. Sí, 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 sí. Es ayudante de todo. Ayudante de dirección. Luego, toda la postproducción casi toda recae sobre él. Lo que son los efectos especiales, en fin, es el hombre orquesta, ¿no? ¿Y entonces el resto qué hacen? Nada. Nada. Bueno, después tenemos a Jaime. José hace la edición. La edición, claro. Ah, también, por si fuera poco, la edición. Postproducción, sí. Y pero, en el tiempo que te queda libre, compones. Si tocas el violín, tocas sí, el muro. Sí, a ratos libres hago canciones o construyo cabañas en árboles. Claro, esa es otra cosa. Se ha construido una cabaña en un árbol. Su antiguo sueño. Ah, yo la vi esa cabaña, yo la vi, tú me la mostraste la cabaña sí, allá en Los Cabos. Pero ahora está mucho mejor. Bueno, se puede pasar el invierno allá arriba, no, todavía no. Yo quería decir también que hay un par de personas que yo creo que deberían estar aquí, que son Juanan y Ángela, que son, gracias a ellos, podemos ahora mismo dedicar algo de nuestro tiempo a algo que no es exactamente la Casita sobre la Roca. Ajá. Gracias a Juanan, concretamente, estamos sabiendo organizar nuestro tiempo de forma que tenemos tiempo libre. Y la casita que hace José en el árbol es porque ha podido tener tiempo libre. Ah, bueno. Y también, las gracias públicamente a Juan, Juan Antonio y Ángela. Que nos han acompañado. Ángela. No cabíamos todos aquí si no te los hubiéramos también sentado acá. Ángela también nos ha ayudado mucho. Sígueme describiendo qué hace el resto del grupo en la casita sobre la roca. Jaime es el músico por excelencia. Él es el que pone todas las canciones, o sea, las músicas a las canciones, cuyas letras son casi todas mías, pero él hace los arreglos, se preocupa de todo lo que es el aparataje técnico para grabar, y además es nuestro informático. Está siendo molestado cada 2x3, oye que se me estropeó esto, oye que el programa no me va, oye que no sé qué, y él todo lo resuelve. Exacto. También soy un poco una piedra en el zapato a veces. Durante los rodajes he llegado a parar los rodajes para cambiar el guión porque estaba algo que a mí me parecía que no estaba bien redactado y tenía que Juan tiene que expresarse bien, ¿no? Bueno, eso yo no lo quería decir ya que lo ha dicho él. Bueno, ya él solo se pegó un tiro en el pie, así que está bien. Pero realmente la actitud de él es una actitud que cabe dentro del programa porque nos gusta que todo se enriquezca, ¿no? Claro. Con el aporte de todos. No hay solo unos roles que están muy definidos en los cuales nadie se sale de su rol, sino que todos meten mano en todo, lo cual puede ser desesperante algunas veces, pero es muy enriquecedor, ¿no? Algo que el auditorio está captando, y es por lo que quería yo esta descripción, es que sois un caso muy especial, que es una familia en la que estáis trabajando juntos, en la que hay una colaboración, en la que hay una compenetración. Yo creo que habéis visto lo que yo vi, que se compenetran espiritualmente y artísticamente, que es realmente, yo no conozco muchas familias, si me atrevo a decir, creo que no conozco familias con esta
relación tan hermosa que mostráis en el trabajo, en su relación personal, fuera de cámara, que he tenido la oportunidad. Así que felicidades, papá y mamá. A ella. Ah, ah sí. Bueno, por supuesto. La culpa la tiene ella. Sí, pero ella no hace nada sin nosotros, así que sí. No le saque usted la vuelta. Felicidades a usted. La baby de la familia, ¿qué hace? La baby de la familia, pues, es la que manipula genialmente a Renata, la personajillo este de Renata. Le pone una personalidad. Es coqueta esa Renata, ¿eh? Me ha dado besos y todo. Es muchas cosas, sí. Renata, es muchas cosas. Y también es ilustradora, hace dibujos, animaciones. Bueno, no sé si me olvido de algo. ¿También es la voz de Renata? Es la voz. No solamente el movimiento, sino la voz. Voz de Renata. A ver, hazme la voz de Renata un momentito. Nada más para... Di una frase. A ver, Renata, ¿estás nerviosa? Sí, claro que sí. ya la identificaron. Ella es Renata, sí. También es ayudante de muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo ha puesto el acento en las ilustraciones y en la manipulación de este muñeco. También colabora en los guiones, porque en eso colaboramos todos. Y también en los storyboards, que le toca últimamente trabajar en ello. Y no sé si se me queda algo, porque son tantos oficios en cada persona. Vamos captando. Ahora llegamos a María. María, voy a casi pedirte lo mismo que le pedí a tu hermana, a Vali. Antes de hablar de María y de lo que haces, yo quisiera también, María, que tú nos llevaras en este canto, que me encanta la letra que se dice, Pedro se hunde en las aguas. Vamos a abrirlo y luego nos cuentas por qué este canto y hablamos de lo que tú también produces. Vale. Pedro se hunde en las aguas. De poca fe, porque dudo.
Bueno, ¿qué más podemos decir, verdad? Qué precioso, no solamente la letra, sino la música y la interpretación. María, el tiempo se nos está yendo, pero volando. En un minuto, un minutico y medio, ¿me puedes decir cuándo este canto te fue inspirado? A ver, ¿cómo lo explico? Sin explicar toda la parte anterior, en un minuto no podré. pues... Fue un momento de alegría, en un momento de crisis, en un momento Fue un momento de crisis. De crisis. Sí, yo tuve una conversión muy fuerte en la que Dios se me mostró eso muy, muy claramente. Fue un cambio en mi vida muy, muy importante, porque no sé si hay tiempo para explicar un poco. Sí. ¿Hay tiempo? Sí. ¿Sí? Sí, dale. ¿Lo puedo explicar? Explícalo. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Pues resulta que, claro, mis padres tomaron esa decisión de trabajar por Dios, y yo, caso excepcional en mi familia, pues no recibí la fe, Dios no me quiso regalar la fe, hasta los 26 años. Entonces, pues sufrí bastante, porque mis padres tomaron una serie de decisiones que afectaron a mi vida, ¿no? Por ejemplo, pues, yo qué sé, yo vi, por ejemplo, en mi adolescencia, cuando una chica, pues, quiere estar súper guapa, comprarse un montón de ropa, ¿no? Yo qué sé, tiene la típica crisis de adolescencia, pues, vi cómo mis padres tenían dos opciones, ¿no? Yo la culpa se la he hecho más a mi padre que a mi madre, aunque la decisión la tomaron los dos. Tenían dos opciones, o trabajar. De repente vi que les ofrecieron un trabajo impresionante que nos iba a hacer famosos en el mundo entero. Y porque una empresa muy, muy grande les ofreció distribuir su trabajo de animación pues por todo el mundo, ¿no? Y a la vez les presentaron, o sea, les ofrecieron también la opción de trabajar pues para una empresa católica de pocos recursos para evangelizar, ¿no? Y mis padres, pues después de pensarlo un poco, pues decidían la opción de la pobreza, ¿no? Y eso a mí como adolescente no me cabía en la cabeza, porque yo encima no conocía a Dios. Entonces yo crecí pues con rabia hacia mis padres, ¿no? Sin conocer a Dios, sin saber que Dios me amaba, que Dios era mi Dios de amor infinito, ¿no? Pues eso, fui como creciendo con rabia, con dudas, con pues eso, sin entender a mis padres, ¿no? Y encima yo, como que Dios también permitió, ¿no?, que tuviera una adolescencia así como difícil y como bastantes crisis así como de... Bueno, tuve problemas psicológicos, ¿no? No me quería, ¿no? Tenía... ¿Da tiempo a explicar esto? Y explicar... Lo estás explicando. Vale. Sí. eso, no me quería, pues no me quería físicamente, ¿no? Como muchos adolescentes les pasa hoy en día, ¿no? Y resulta que me fui a la boda de mi mejor amiga ya mayor, ya pasé la adolescencia, y a los 22 me fui a la boda de mi mejor amiga a Brasil. ¿A Brasil? A Brasil. Y allí conocí una comunidad que se llama la Alianza de la Misericordia, y vi cómo la gente entregaba sus vidas por los pobres, ¿no? Recogía a gente de las favelas y las llevaba a un campo de trabajo y pues eso, entregaba su vida, ¿no? Y cuando me hablaban a mí de por qué lo habían hecho, me hablaban de un Jesús del que estaban enamorados, ¿no? De un Jesús que estaba vivo, que era real, y ellos, yo los veía como, los veía felices, los veía alegres, los veía contentos, querían entregar su vida. Y eso, la verdad es que después de haberlo visto, ¿no? Después de haber visto ese enamoramiento por Dios y por Jesús, pues a mí me dio rabia, ¿no? Me dio rabia con Dios y con Jesús, y me fui al sagrario, a la iglesia. Hay que explicar que yo no sabía lo que era el sagrario. Yo sabía lo que era el sagrario, pero yo no me creía que Jesús estaba ahí dentro, ¿no? Entonces fui al sagrario, a la capilla, y empecé a decirle a Jesús, si de verdad estás ahí, ¿cómo esta gente está enamorada de ti y yo no te conozco? ¿Cómo me tienes trabajando para ti? Porque ya estábamos trabajando en la casita sobre la roca y yo no te conozco, no sé quién eres. Si de verdad estás ahí, no sé, quiero verte, quiero verte, quiero saber que de verdad existes. Y nada,
Sigo. El tiempo se nos está yendo. Y las voy a comprometer a la familia Holguín para un nuevo programa. Yo creo que hay mucha tela que cortar. Y en una hora no me ha dado tiempo. Y como soy un sastre que no me gusta desperdiciar tela, Iván, ¿puedo comprometer a la familia Holguín para un siguiente programa? Yo encantado. Sí, sí. Mami, no sé si encantada. Por supuesto que sí. María, Vivi. No te me has escapado. Te tengo el ojo puesto para el próximo programa. ¿Están de acuerdo que tenemos que hacer un nuevo programa para compartir más de la familia Holguín, que aún nos quedó mucho, mucho más que compartir? ¿Sí? De todas maneras, antes de irnos, yo quiero poner la dirección de ustedes. Porque hay muchísima gente que hoy han sido tocados en la nueva manera por la familia Holguín. La dirección es www. ¿Quieres tú darla? Es Balibán. Balibán. Balibán, las dos con VV, con VV pequeña. Balibán. Sí, sí, balibán.com. .com. ¿Hay alguna otra dirección donde la gente puede recurrir? Por ejemplo, info. No, creo que no, ¿no? O en Facebook. En quizá. Facebook. ¿En Facebook? ¿Cómo es Facebook? Pues. Balibán. Balibán. O La Casita sobre la Roca. Son la dos páginas diferentes. La Casita sobre la Roca. Ya oyeron el compromiso que tengo con la familia Holguín. Vamos a tener un próximo, porque créame, se quedó mucho aquí en el tintero que vamos a sacar. Pero, mi querido Jaime, no te me vas a escapar. Yo sé que tú tienes un canto también, y este canto se llama No temas. ¿Qué tal si nos despedimos esa tarde de esta hermosa familia que van a volver con nosotros? Y Jaime nos va a contar más adelante de él. Pero, ¿qué tal, Jaime, si simplemente cerramos con esa frase que nos ha dicho el Señor muchísimo, en muchas formas, desde la palabra de Dios, el Papa Francisco, no temas? Y vamos a cerrar pues esta tarde con no temas. Así que no les digo adiós, ni a ellos tampoco. Volveremos pronto con la familia Holguín y nos despedimos, no temas. A la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz.